últimos tres tiros y suena que viene de donde dejamos a los demás. Esperemos y sean ellos. Donde bajan los animales. Abajo hay un arroyo, ahí es donde se van a tomar agua. Y nos dio un olfato bien fuerte de animal aquí. Pero no vi rastros ni nada, y no hay nada aquí. Pero aquí está el bajadero, o tal vez sí había algo aquí, pero no lo hemos visto. Bueno, pues ahora sí podemos hablar. Estamos haciendo la cacería de elk. Así se le llaman. Mucha gente le dice cosas diferentes. Yo he casado con varias personas y los de Michoacán yo he visto que le dicen toros. Los de Querétaro le dicen elcos. Yo soy de Guerrero y todavía le decimos elk. Así los conocemos. Yo chequé en Google y decimos que se llaman alces. Son 4 días de cacería. Se espera todo el año nada más por 4 días para cazar estos animales. Ojalá y les pueda enseñar uno a ustedes. Esa es la meta. Tenemos un grupo medio grande, no algo grandísimo. Nos tocó en una área general, no es privada. A lo que me refiero general es que cualquiera puede venir a cazar que haya sacado tag, sin tener que aplicar y pedir permiso para cazar en esta área. El problema con eso es de que va a estar más saturado de gente, va a estar lleno. Va a haber más competencia y los animales están más ciscados, están más espantados y no salen tan libremente y con confianza. Y la ventaja de cazar algo privado es que hay menos gente, es controlada la cacería y los animales no están tan presionados como aquí. Por eso nos vinimos con un grupo más grande para poder abarcar más terreno y para hacer un plan juntos para poder, aunque sea agarrar uno. Porque sí va a estar difícil la cacería, como les dije, estamos en área general. Pero la meta va a ser, aunque sea sacarnos un toro, un elk, como le quieran decir. Ahí comenten abajo de dónde son y ustedes cómo le dicen si es que los cazan. Ya hacemos la caza de la mañana, que sería ver los claros. Ahora vamos a regresar al carro y vamos a ver si vamos a otro claro o brechamos o bien comemos el desayuno. They taste like that one cookie. Mm-hmm. Academic cookie. Me asolé. Bueno, está allá abajo casi. Oh, no. Mira, tío, hasta abajo le llegué. Antes que se metan ustedes de regreso, es mejor, porque aquí no va a valer madre ya. Okay, síganse por toda la pinería chiquilla. No vamos a acabar la pinería chiquilla también nosotros. Quisimos hacer una riada y no salió como queríamos. Tenemos que caerle a una pinera alta, pero no sabíamos que ya la habían cortado. Era todo un plan con mucha gente. Pero ahora vamos a ver si le podemos sacar que sea lo mejor de la situación. Pero el plan falló feo. Se escucha se escucha ahí. Se nos perdió un compañero, pero ya salió, bueno, tres. Ya salió uno. Y acá más parece que se escucha el otro. Son las 3:20, a las 4 empieza a oscurecer y a las 4:30 ya está oscuro y él no tiene radio. Pero somos varios, podemos encontrarlo fácil, no hay problema. Fueron ellos los dos que llevas a un lado ahí. Bueno, nos está pasando lo que no queríamos que nos pasara. Ah.
nos está oscureciendo y no podemos llegar al camino porque está un arroyo grande. Ok, tal suena que sí podemos. Vamos a ver, vamos a ver. Hey, don't fall right here. Dice, no te cagas y se cae. Oh my god. A ver, ríete otra vez. Ríete otra vez, imbécil. ¿Qué pasa yo? Sí, está resbaloso aquí. Ya está bien resbaloso. Sí, ahí es donde está más resbaloso, con cuidado. No brinque, despacito. Ahí está. ¡Verga, tío! ¿Cuántas veces cae? No, nomás vas a ver que está más cerdo. Oh shit, bro. Oh, that was bad. Ahogado. Te falta mañana. Mira lo que se encontró. Una vez más. Este es como para un oso. Es un túnel chiquito. Puras espinas esta no era así. Era venido por toda la pineda con pura no, calceta. Madriza para ustedes. Porque allá se dieron una buena pieza allá. Sí, fue. Y luego acá otra. O sea, es que haz de cuenta que nosotros, pues, la verga, venimos ahí como si nada, la neta, puro bajar ahí, la neta. Oh, se va a poner los cuernos. Ya llegan por nosotros. Bueno, nos vemos mañana. Ya cayó el primero, ahora sí. Ahí está, al mero sentón. Lo vi caer, lo estaba viendo con los binoculares. Está con dudas, güey. Sí, sí. ¿No lo viste luego? No,
aquí, no, es que no lo cabe bien el tiro. Yo desde que estaba enfrente de ti vi que era macho. Sí, yo también, pero no lo acomodaba el tiro. ¿Nota otro? No, son, las demás son hembras. Venía un spy y uno cornudo. Ya cayó primero como unas, ¿qué? ¿500 yardas? Algo así. 500 yardas en un claro. Hey, Samuel, ¿me oye? Estamos viendo, le dije. Aquí en esta pinera me gusta que salgan de aquí. Y luego salieron, como a los, ¿qué? 10 minutos. Sí. Y cruzaron la pinera y salieron a este claro. ¡Hijo de su puta madre! Ahora sí la chinga vas a sacarlo, ¿eh? Sí. La chinga vas a sacarlo, pero ¿sabes qué? Nada. ¡Ya cayó! Estaba lejos el tiro. Y ya nos habían quitado dos lugares. Este fue el tercero. Y el último. De aquí ya no teníamos opción para nada. Pero ya cayó. Ahora el plan es esperar a los demás porque sí está lejos la tirada. Y va a estar bien feo. Ojalá no nada como lo de ayer, pero... Otro pantano, igual que ayer, pero esta vez vamos por carne. Fucking pack of meat later? Yeah. I don't think we will. I think we're gonna have to go that route that I told you. Vamos a tener que bajar aquí y subirlo de nuevo. Ahí está. No iba a doler esa pena la cotiza. Lo arreglaré, ¿cómo ves eso? El otro no lo arreglé tampoco, no sé si es. Para uno de general está bueno este. Para usted de general está bien. No tengo señal de ya tienes. We were all the way with it. De la pata lo jalo. Ah, si quieres. Ay, güey. Una, dos, tres. Okay. Una, dos, tres. Vamos. Ahí está bien, ¿no? Por ahí. Ahí está bien. Ahora sí. Ya me cambié para el derecho. La limita, ¿quién la tiene? Ahí está atrás. ¿Qué está la bala? ¿Como flor? Uh-huh. Fue acá donde salió. Uh-huh. Y algo, yo sé que... Oh, y esta es la bala que tú pudiste, dice, esta va a matar, ¿te acuerdas? Oh, sí. En la cajuela, la dijiste. La quedé viendo toda, digo, esta es la que va a matar. Y bueno, se lo voy a poner primero. ¿No grabaste eso? No, hubiera grabado. ¿Chiflaron? ¿Y dónde le vas a llevar la pierna, güey? Le llegaste a la mierda. Ya casi nos lo chingamos, ya llevamos un 50%, ¿no? Más. Más, ¿ah? ¿Eh? Yeah. Sí, porque pues ya lo llevamos aventajado. Llevamos la salida. Tardamos como... quedé unas 7 horas. Y ahora falta... yo diría como unas 2 horas de camino, o no sé, dependiendo. Ahorita vamos de bajada, cruzamos un arroyo, subimos y llegamos. Suena fácil. Apegando la pinera y subiéndole así sobre la pinera, que ahí están los carros. Va a ser una putiza, pero nos conviene aquí que ir bajar hasta allá y volver a subir. O como vean, podemos faldear aquí así y empezamos a subir más cómodamente allá. Down is right here, bro. Espérate, era uno a la vez. Ajá, no te iba. No, I mean like a long trip with wet feet. Oh, I ain't making that leap. We have to make that leap? It looks like it. Just step right there, you can step. Right here? On top of those leaves, yeah. You sure? Yeah, just be careful. Alright. Just step over here fast. Ready? Set? Go. I stop.
Ajá, ya voy. No, tú dale ruido, no hay pedo. ¿Qué? Unas abejas. Ya a la mitad. Ya vamos a la mitad. Si quieres, no te damos los llaves. No, va bien. Ya estamos. Dog days, bro. One day you're gonna see me all geared up with Kui and Vortex. Throw Under Armour in that fucking boot. Hey, point to them where we came from. Bueno, muchas gracias a todos los que vieron el video. Si quieren ver más videos como estos, ya saben dónde venir. Cazamos en un lugar general que está abierto para quien sea que tenga tags. Ustedes, los que no son de cacería tal vez no saben qué significa eso, pero es, mucha gente viene aquí y es difícil agarrar un animal, pero lo hicimos. Pudimos recompensar lo que pasó ayer y fue un buen tiro, 500 yardas, mínimo 500 yardas yo creo. La cacería estuvo buena este año. Para el año que viene a ver si nos toca un lugar mejor, pero el cazador puede cazar donde sea, no importa donde le quede. De nuevo, muchas gracias a todos los que vieron el video. Ya saben dónde encontrarme. Os veo en la otra.